Soy Eduardo Gómez y hoy quiero hablar de una herramienta poderosa en el trabajo de motivar a los demás. Y digo poderosa porque es algo que nosotros sí podemos hacer para que los demás encuentren la motivación. Me voy a basar en la teoría de Abraham Maslow sobre la motivación humana. En audios anteriores hemos expuesto esta teoría, pero vamos a repasarla rápidamente. Abraham Maslow propuso su pirámide de necesidades que tiene que ver con motivación. Él dice que nosotros estamos motivados y nos movemos para satisfacer necesidades. Estas necesidades las puse en una pirámide. Es decir, hasta que una persona
esté satisfecho en el primer nivel, buscará satisfacer las necesidades del segundo nivel. Cuando ya estas igualmente las logró completar, logró cubrir estas necesidades, pasará a las necesidades del siguiente nivel. Las personas no pensarán en el cuarto nivel si no han cubierto las del primer o segundo nivel. Ahora bien, recordemos cuáles son estas. El primer nivel es el nivel de las necesidades fisiológicas. Poco importa si las otras personas nos aprecian, poco importa si nuestro jefe me reconoce, si ni siquiera nosotros tenemos para comer el día de hoy. La necesidad humana mayor son las fisiológicas. Pero bueno, podríamos decir que una gran mayoría de la población que tenemos en nuestros trabajos cubren estas necesidades. Comen, tienen bebida, pueden descansar, etc. Entonces, el siguiente nivel es el nivel de seguridad. Esas necesidades de seguridad se refieren a que nosotros podemos prever el futuro, que en cierta forma sabemos que algunas cosas están aseguradas. Esto nos ayuda a disminuir miedos y ansiedades, a saber que tenemos protección, a que tenemos una estabilidad laboral que nos va a permitir un salario cada 2 semanas, que tenemos un techo. Este otro escalón, también podremos decir que una gran mayoría de las personas, de nuestros compañeros en las organizaciones, también en cierta forma lo tienen cubierto. Entonces, está el siguiente nivel, que es el de amor y pertenencia. Cuando nos sentimos parte de algo, por ejemplo, tener un grupo de amistades, tener una pareja, unas relaciones afectivas, ser miembro de un grupo, pertenecer a algo. De aquí en este nivel, pues mucho hace la diferencia actualmente en algunas personas y en otras. Es decir, que probablemente no todas las personas que conozcamos tengan cubiertas estas necesidades totalmente. Entonces, nuestra labor en el ambiente laboral, por supuesto, es saber si las personas se sienten parte de este grupo. Una persona que se sienta aislada del grupo, que el mismo grupo la ha separado, sus reacciones, si sigue en esa empresa, aunque pareciera no importarle el hecho de pertenecer al grupo que los demás lo formen parte del mismo, realmente esas reacciones hostiles que pueda estar teniendo esta persona tienen la raíz precisamente en que esta necesidad no está satisfecha. Evalúa tu grupo. Resulta que todos los días estamos inmersos en estas relaciones laborales. Y si hay casos, si hay excepciones en donde los grupos pues se llevan catastróficamente mal, pero grupos así no suelen durar mucho. Si hoy tienes un grupo de trabajo, podrías observar seguramente pues de que las relaciones no son tan malas, de que hay gente que sí se aprecia, que hay gente que se ayuda y que estas personas también en su vida laboral pues cuentan con personas, cuentan con pareja, con familia. Ahora bien, entonces pasaríamos a un próximo nivel, que es el nivel de la estima. Son las necesidades de estima. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de estima. Aquella que viene a partir de otros, que otros me la dan a mí. Es decir, la fama, el reconocimiento, la reputación. Y aquella que parte de uno mismo, es decir, la confianza, el logro, la competencia, la libertad, como me siento yo. Y por supuesto que esto tiene su base en la historia personal de cada uno. La herramienta que quiero compartir contigo es que después de este nivel sigue el nivel de autorrealización, el tope máximo de la motivación humana. Pero que el mismo autor, Abraham Maslow, decía que es un porcentaje mínimo de la población que llega a ser autorrealizado. Sí, realmente es difícil, pero vámonos a un nivel anterior que nos puede llevar a este nivel de autorrealización. Esa es la herramienta que quiero compartir. Y nos devolvemos a las necesidades de estima y principalmente aquellas en las que tú puedes ayudar a otra persona. Y estoy hablando de la estima que desarrollamos a partir de los demás
y que es en la cual tú puedes impactar a otras personas. Estoy hablando de la atención que puedes darle a las otras personas, del reconocimiento, de la reputación. Esta es una herramienta poderosa que puedes hacer como jefe, como encargado, como líder, como administrador, como encargado del recurso humano de la empresa. Brindar reconocimiento para satisfacer la necesidad de estima. Y aquí déjame agregarte ciertas conclusiones de empresas consultoras para terminar de agregar y ponerle dulce a esto. Resulta que estas consultoras internacionales saben y manejan la siguiente información: que un gran porcentaje, aproximadamente el 25% en el caso de Robert Half International, exponen que abandonan sus puestos de trabajo por la falta de apreciación como motivo principal. Es decir, que las personas se van porque no se sienten apreciadas. Y más que un salario, el ser reconocidos por lo que son y por lo que hacen es mucho más importante. Al menos que la persona no haya cubierto sus necesidades de seguridad o fisiológicas, por supuesto. Visualizamos que este no es el caso. Bien, la conclusión es obvia. Tenemos que generar un clima organizacional que tenga la capacidad de reconocer a las personas por lo que son y por lo que hacen. Pero qué difícil, porque incluso los procesos de comunicación están tan limitados, los procesos de retroalimentación son tan escasos y las habilidades sociales de muchos jefes están minimizadas. Estos jefes tienen sus puestos por sus conocimientos técnicos y porque saben cómo hacer un producto. Y por supuesto que esto ha hecho que llegue a una posición tan importante, pero su eficiencia se ve maximizada o disminuida según sus habilidades sociales. Entonces, ahora sí, entramos de lleno al tema del reconocimiento. Pero este audio no se refiere a recompensas, a bonos o a premios económicos. Nos referimos al reconocimiento de las personas por lo que son y por lo que hacen. Y ojo, porque aquí hay un gran secreto de la motivación en la empresa, porque las empresas están enfocadas en los reconocimientos económicos y estos muchas veces son contraproducentes para lo que se quiere. Sin embargo, el reconocimiento de lo que son las personas y de lo que hacen es súper poderoso. Bueno, aprendamos a utilizar el reconocimiento. Repasemos primero qué es lo que utilizamos como reconocimiento en la empresa. Parece ser como una norma general que el reconocimiento lo aprovechamos con el empleado del mes, una vez al mes. En las evaluaciones de desempeño que se hacen una vez al año, dos veces al año, cuando mucho, y cuando no se utilizan negativamente para decir lo que está mal, sino que se ha logrado traer este sistema para también felicitar a las personas, cuando le brindamos una nueva oportunidad o un nuevo puesto a ese empleado en respuesta a su buen desempeño. Que por supuesto no estoy diciendo que esto sea malo. Sin embargo, ¿notaste la frecuencia de este tipo de reconocimiento? Yo quiero darte una estrategia que tiene un mayor impacto en el clima laboral, en la oportunidad de que las personas encuentren motivación con lo que hacen. Por supuesto que no puedo terminar uno de mis audios sin darte la psicoestrategia. Y se llama reconocimiento espontáneo. Ah, sí, esta es una psicoestrategia de gran impacto si la logras desarrollar, más importante que esas evaluaciones de una vez por año, que el reconocimiento del empleado del mes. Y menos costosa. Eso sí, requiere que desarrolles esta habilidad social de reconocerle a las personas el progreso. No solo el resultado, sino también el progreso. Armemos entonces ahora la idea. Retroalimentación espontánea que reconozca el progreso y no solo el resultado. Y te estoy hablando entonces que es aquel reconocimiento que puedes hacer en el día al día,
con tus compañeros. Y esto es tan grandioso que también lo puedes aplicar a tu vida familiar, con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. Aprovechar cada mínima oportunidad para decirle a la otra persona: me pareces que vas muy bien. Agradezco que te estés esforzando. Me gusta cómo te va quedando. Retroalimentación espontánea es aquella que se da en cualquier momento. Después de una reunión, felicitar al compañero y decirle qué bien que te quedó el tema expuesto. Decirle a un compañero en un día tenso: mira, sé que te exigimos bastante, pero realmente reconozco que estés aquí ayudándonos. Y aprecio toda tu buena voluntad de venir aquí día con día. Y qué curioso, cómo nos equivocamos a veces cuando estamos liderando un grupo y ya nos mentalizamos en que las personas solo quieren dinero, en que solo quieren sacar provecho de las circunstancias. Cuidado, porque si estás liderando un grupo, es probable que ya hayas escuchado más de una vez que una de las quejas de los empleados es que aquí ni siquiera gracia nos dicen. Es que aquí no le toman importancia a lo que uno dice. Es que aquí no me toman en cuenta. Caballero, dama, esto es una queja de esta necesidad que no está satisfecha, la necesidad de estima, y que es súper poderosa y con lo que sí puedes impactar el clima. Pero como ya te decía, no esperemos a que suceda algo extraordinario o que llegue esa fecha que es cada periodo para decirle a la gente: mira, lo hiciste bien. No. Retroalimentación espontánea que reconozca incluso el progreso. Ahora que has escuchado esta información, déjame decirte que una de las principales habilidades de un líder, por supuesto, que es la implementación inmediata. Es decir, esta información no servirá de nada aunque en tu cabeza en este momento esté diciendo: mire, esto me puede servir. Si no hay implementación, no habrán resultados. Así que focalízate a partir de este momento en retroalimentación espontánea. Retroalimentación espontánea. Sí, aflójese un poco con esa rigidez en no expresar a las otras personas lo bien que hacen el trabajo, lo que las aprecias como personas, por lo que son, por lo que han logrado, por lo que pueden llegar a alcanzar, por la forma en cómo están ayudando a los demás, por el aporte que hacen. Y te aseguro que estés donde estés, siempre habrán personas que quieran trabajar contigo. Es difícil desarrollar esta habilidad porque el día al día de un líder que tiene que cumplir con resultados muchas veces no deja tiempo para esto. Pero si haces el esfuerzo y logras incluirlo entre tus hábitos, no solamente estarás haciendo feliz a otras personas e impactando los resultados grupales, sino que también te estarás haciendo más eficiente como líder en tu empresa. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a nuestro boletín, en donde compartimos recursos sobre gestión del talento humano, virtudes personales, motivación, psicología laboral, desarrollo de competencias, todo centrado en la autoeficacia de las personas. Recuerda nuestros dos proyectos web: www.psicologialaboral.net y www.enriquecetupsicologia.com. Y si estás en Costa Rica, quiero que conozcas un programa de crecimiento personal y motivación para tu grupo de trabajo, para que puedas proponerlo. Totalmente enfocado en el desarrollo de competencias y autoeficacia de los colaboradores. www.enriquecetupsicologia.com/Costa Rica. Sin más por el momento, se despide Eduardo Gómez. Muchas gracias. Ken Robinson es un experto en el desarrollo de la creatividad y una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial sobre lo que es el tema de la creatividad. Sus investigaciones han dado como resultado lo siguiente: la creatividad se aprende. Es decir, no es solo un asunto de genética y propia de las personas artistas. También aclara que la sociedad actual disminuye las posibilidades de que las personas desarrollen su creatividad.
ha insistido en que los sistemas educativos no ayudan al desarrollo de la creatividad. Y precisamente ese debería ser una de las principales funciones del sistema educativo. En nuestro mundo actual estamos tan llenos de conocimiento que pareciera que lo único importante es recibir este conocimiento y reproducirlo. Pero no hay una intervención de nuestro talento y de nuestra creatividad. El punto principal entonces es, todos podemos desarrollar creatividad, solo que las condiciones bajo las cuales nos acomodamos no nos lo permiten. Para este audio vamos a exponer dos puntos súper importantes para el desarrollo de la creatividad. El primero es, aquello que decidas hacer, aquello en lo que te decidas desarrollar, tiene que estar alineado a tus habilidades y fortalezas personales. Y segundo, tiene que ser algo que te apasione hacer de verdad. Realmente es como un 50 y un 50%, ya que puedes tener las habilidades y puedes tener ciertas fortalezas en ciertos campos, pero si no es algo que te atrae, si no es aquello que te apasiona, difícilmente lo desarrollarás con creatividad. Para el primer uso, que es el desarrollar tus habilidades y fortalezas, te recomiendo el video que puedes encontrar en nuestra web que se llama Los 4 pasos para autogestionar tu talento humano, que está basado en las fortalezas y cómo descubrirlas. Este mismo video te llega gratuitamente con tu suscripción en nuestra página. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de imaginar y de crear cosas. El punto principal es que las tenemos que desarrollar al máximo. Solo quiero que hagas este ejercicio precisamente ahí donde estás en este momento. Mira a tu alrededor. ¿Qué cosas tienes? Probablemente tengas un computador, tengas unas sillas con unas ruedas, cerca de ti quizás un teléfono celular u otros aparatos de tecnología, mesas, escritorios con cierto diseño particular. Arriba de ti quizás un foco, un cielo raso y un techo que tienen un diseño específico. Nos podemos ir a cosas más sencillas como el lapicero que estés utilizando, la portada de tu cuaderno, el dibujo que trae. Bien, casi todo esto que tienes a tu alrededor han sido diferentes ideas de variedad de personas que han tenido una buena idea y esta idea ha agregado valor. Pero lo que te aseguro es que, para que hayan llegado a esa idea, practicaron previamente y se permitieron incluso equivocarse. Pero probablemente se apasionaron con lo que estaba haciendo. Y es precisamente este ejemplo el que quiero que lleves a tu vida a partir de hoy. Saber que la creatividad y la capacidad de crear se puede desarrollar. Por otro lado, si bien es cierto que la sociedad o algunas personas a tu alrededor pueden limitar tu capacidad para desarrollarte creativamente, más importante es que tú mismo te limites esa capacidad. Y para terminar con eso, quiero que volvamos al ejemplo de las cosas que tienes alrededor. Probablemente cuando estas personas comenzaron a crear estas ideas, cuando comenzaron con este proceso creativo, nada les garantizaba que iban a tener éxito en esa idea. Ni aun que te costearan los recursos económicos, quiere decir que el celular que tengas o que ese diseño iba a tener éxito cuando saliera al mercado. Por ello, es indispensable que lo que vayas a hacer, que en lo que te intentas desarrollar, sea tu pasión. Porque solo la pasión te hará ser persistente en tu idea, en buscar las diferentes opciones y en desarrollar al punto máximo la creatividad. Existen estudios científicos los cuales han demostrado que cuando somos niños a la edad de 4 años somos muy creativos, pero que perdemos más de la mitad en porcentaje de nuestra creatividad ya a los 7 años, ya cuando comenzamos a estar inmersos en el mundo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los puntos principales es el miedo. Cuando somos niños y estamos jugando con las pinturas y hacemos lo que queremos, se nos ocurre hacer cosas diferentes, lo hacemos
sin miedo a lo que va a suceder o a lo que estamos invirtiendo. Pero ya de adultos, la vergüenza, el temor al fracaso o el conformismo a tener las mínimas cosas satisfechas nos lleva a no pensar en cosas diferentes, a no guiarnos sobre lo que nos apasiona. Estos son los cuatro puntos de Ken Robinson para tener en cuenta para el desarrollo de la creatividad. Número uno, escoge aquello que te motiva. Aunque pareciera lógico, pero las personas no están haciendo esto. Escogen aquello que socialmente es muy admirable, aquello que te brinda estatus o aquello que te brinda un muy buen salario, pero a expensas de tu satisfacción. El segundo punto que menciona Ken Robinson es el que ya mencionamos anteriormente y se trata de que las actividades que hagas vayan en sintonía con tu pasión, con lo que amas hacer. El tercer punto es entregarse y esto significa a repetir varias veces, a desarrollar también la disciplina en que lo vas a hacer constantemente. Y esto a la vez acompaña al cuarto punto que es arriesgarse. Y arriesgarse sabiendo que como todo lo que está a tu alrededor se ha tenido que fallar para llegar a esa buena idea que hoy es totalmente funcional y para nosotros es una idea que fue totalmente creativa. Esto es la fórmula de la creatividad, no hay otra. La creatividad realmente no es un don mágico que solo algunas personas tienen. Esto es lo que hay que entender. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad, solamente que tenemos que ir por ella. Partiendo desde el punto en que las ideas que tienes tú en este momento alrededor han sido un camino de errores y un camino de repeticiones constantes, aquí hay otro secreto, y es que esta misma repetición, esta misma capacidad de buscar diferentes vías de lograr el objetivo, les permitió controlar las herramientas y el campo de actuación. Solo con los diferentes intentos, ellos fueron descubriendo lo que no funcionaba y lo que sí les estaba funcionando. Y todo ello los dirigió a la idea innovadora y creativa que en su determinado momento agregó y sigue agregando, ¿por qué no?, valor a nuestras vidas. Ya ves, eso realmente es la creatividad. Y el ejemplo fabuloso que pone Ken Robinson para explicar esto es que cuando se te dice que una persona no sabe leer, no piensas que la persona tiene la incapacidad para hacerlo, sino que simplemente no ha ido, no ha asistido a un sistema educativo donde se lo han enseñado. Igual y precisamente es lo que sucede con la creatividad. No puedes decir a partir de hoy que no eres una persona creativa. Puedes comenzar a desarrollar tu creatividad o en todo caso llevarla a un tope máximo por medio de todas estas ideas que te he explicado. Por otro lado, si descubres que lo tuyo es otra cosa que no estás desarrollando ahorita, ten cuidado con hacer un cambio irresponsablemente. En lo que sí tienes que pensar es en cómo me voy a encaminar hacia mi pasión y hacia lo que realmente soy creativo. A partir de mañana lo que sí puedes hacer es comenzar a introducir en tu rutina procedimientos creativos para hacer las cosas no tan monótonamente o no tan como se espera siempre. Eduardo Castica, en su libro Desorganización Creativa, propone un ejercicio práctico para comenzar en las tareas cotidianas a desarrollar la creatividad. Incluso este ejercicio te podrá demostrar poco a poco en qué cosas realmente eres más creativo. El ejercicio se trata de lo siguiente. Cuando te toque tomar una decisión, cuando te toque hacer algún cambio, cuando te toque hablar con tus hijos, con tu pareja, en aquella acción que te toca ejecutar y que andas buscando la mejor manera de hacerlo, una vez hayas pensado en una forma, no te quedes con solo esa forma. Busca al menos cinco formas diferentes más de hacerlo. Si vas a redactar, por ejemplo, una carta a alguien, una vez la hayas terminado, saca el tiempo para volverla a hacer, pero teniendo en cuenta un esquema diferente al que ya aplicaste.
Y si puedes, repítelo varias veces y hazlo con muchas de las actividades que tienes incluidas en tu día. Por ejemplo, haz una lista de 5 saludos diferentes para tus compañeros, para tu jefe. Pero el punto principal es, tómate el tiempo para pensar en esas 5 opciones de más, que eso es mínimo para hablar de creatividad. Recordemos que lo que tienes a tu alrededor para llegar a esa idea creativa, las personas han tenido que invertir más de 5 veces de repensar la idea, pero es una excelente forma de comenzar a desarrollar y poder identificar dónde realmente eres creativo. Verás que bajo ciertas circunstancias sueles ser más creativo y ahí ya tienes la pista para enfocarte en esas acciones. La creatividad se puede aprender, solo falta que la comiences y quieras trabajar en desarrollarla. Mi nombre es Eduardo Gómez y te invito a que visites más recursos gratuitos en nuestra página www.enriquecetupsicología.com. Nos enfocamos en la psicología positiva centrada en las virtudes y fortalezas de las personas. Por favor, comparte este audio si crees que para alguien más puede ser interesante o importante. Aquí tienes una opción para la descarga del mismo. Y para contratación de servicios profesionales en Costa Rica sobre gestión del talento humano, motivación personal, motivación aplicada al trabajo, pero científicamente, es decir, no por medio de palabras bonitas, sino por acciones que se pueden ejecutar en los puestos de trabajo, también como temas del desarrollo de relaciones positivas, comunicación positiva, por favor, pregúntame o solicita tu capacitación o charla. Y para terminar, te recuerdo que nuestra principal misión es agregar valor a la vida de las personas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.enriquecetupsicología.com, en donde compartimos recursos gratuitos sobre la gestión del talento humano y la psicología positiva científica centrada en las virtudes de las personas. Este video es súper especial porque en pocos pasos vamos a repasar cómo autogestionar nuestro talento. ¿A qué me refiero con autogestionar? Que no necesitamos que en nuestro grupo de trabajo llegue un consultor, llegue una persona experta, que platiquemos con una persona que tiene mucho conocimiento para saber qué pasos tenemos que dar para gestionar nuestro talento humano. Comenzaremos desde ya entonces con el primer paso. Ese primer paso es el cambio de mentalidad. ¿Y por qué cambio de mentalidad? Es que nuestra sociedad siempre nos ha enseñado que hay que enfocarnos en las debilidades. Veámoslo con un ejemplo. Desde que estamos en la escuela, cuando te sacas notas rojas, llega tu papá, llega la maestra y todo el mundo pone atención en que eso tiene que mejorar. Pero si eres bueno y llevas excelentes notas en otras materias, eso está bien y no es necesario ponerle atención. Enfócate en las materias que están en rojo. Creo que también es igual en los ambientes de trabajo. Si llegas tarde, ahí está el jefe para señalártelo. Si tu rendimiento ha bajado, ahí están para demostrártelo. Pero cuando las cosas van bien, nunca están ahí para decírtelo. En general, la sociedad en sí nos enseñan que cuando las cosas están mal, ups, es momento de poner toda la atención posible. Este es el cambio de mentalidad que quiero que hagas a partir de hoy. No te enfoques en tus debilidades, enfócate en tus fortalezas. Ahora bien, algunas personas muy racionales me dirán, ¿qué pruebas tiene usted de que eso funciona? Yo siempre les digo algo muy simple. Investigue la vida de personas exitosas, esas personas que han sido reconocidas y que han logrado influir a bastantes personas a la vez. Fíjese si lo que hicieron fue enfocarse en sus debilidades o enfocarse en sus fortalezas. Les van a sobrar los casos incluso de personas con trastornos mentales, pero que fueron exitosas precisamente porque aprovecharon sus fortalezas y se alejaron de sus debilidades. Pareciera entonces que la sociedad nos enseña a ser personas promedio. Eso es lo que quiero que cambies a partir de hoy. Céntrate en tus fortalezas. Segundo punto. Una vez digas, sí quiero centrarme en mis fortalezas, será, descubre cuáles son tus fortalezas. Y es que sucede que no somos conscientes de nuestras fortalezas.
Vale poner el siguiente ejemplo. Si nos preguntáramos nosotros mismos sobre nuestras debilidades y fuéramos sinceros, muy probablemente descubriríamos bastantes. Pero si nos preguntamos sobre nuestras fortalezas, se nos hace más difícil hablar de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades. Y es precisamente porque no estamos acostumbrados a observar nuestras fortalezas, sino que a corregir las debilidades. Ahora, ¿cómo descubrir mis fortalezas? Quiero que lo hagas científicamente. No quiero que lo hagas con el consejo del cantinero, con el consejero de tu mejor amigo o con lo que tú conoces hasta ahora. Quiero que lo hagas bajo métodos que han sido comprobados eficaces para determinar las fortalezas de las personas. Para ello te voy a mostrar en pantalla el siguiente link. No es un link de nuestra página de internet, pero es que aquí tienen una herramienta confiable y que vale la pena compartir. Este link es de la Universidad de Pensilvania, donde el doctor Martin Seligman, principal fundador de la psicología positiva centrada en las virtudes personales, crearon este test que mediante un cuestionario van a determinar cuáles son tus fortalezas. Ese cuestionario quiero que lo hagas y es el que te estoy indicando en este momento en pantalla. Busca esta página y busca este link. Tienes que suscribirte, pero la suscripción es rápida y vale la pena hacerlo. ¿Qué resultados vas a tener? Principalmente tus fortalezas de carácter y con ciertos niveles de importancia. Es un test riquísimo en conocimiento para autoconocerse. Los resultados que te van a mostrar son parecidos a los que tienes en pantalla. Se te van a ordenar jerárquicamente tus fortalezas. Y hay una descripción a qué se refieren y las posibles variedades de tareas en las que tú realmente eres fuerte. Por favor, no dejes de hacer este paso, porque es indispensable para el paso número 3. Y es, ahora que conoces tus fortalezas, céntrate en las fortalezas y aléjate de las debilidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante un trabajo de exploración de las tareas cotidianas que estás haciendo actualmente. Es decir, no es necesario cambiar de hogar, no es necesario cambiar de trabajo, cambiar de universidad. Con las tareas actuales vas a tratar de identificar cómo las puedes hacer, pero utilizando tus fortalezas. Importantísimo. Yo te expongo mi ejemplo para que me puedas entender. Para los exámenes de la universidad, donde son totalmente teóricos en psicología, que tenemos que leer texto a montones y simplemente a veces irlo a reproducir en un examen, no soy tan bueno. Mi capacidad de memorizar texto no es buena. Pero cuando este mismo objetivo yo lo hago transformando el texto en imágenes, en grabaciones, en tomándome el tiempo para explicárselo a alguien más, cuando llego al examen lo hago con mayor eficacia. Una misma tarea, pero realizada desde mis fortalezas. Esta misma tarea de explorar las tareas actuales, pero canalizándolas por tus fortalezas, es las que puedes hacer en tu vida personal y laboral. Por lo tanto, filtra tus tareas cotidianas con tus fortalezas personales. Una vez tenga las agallas de poderlo hacer y comenzarlo a implementar, vas a mostrar cómo tus resultados, número uno, son más satisfactorios durante el camino, pero también serán más eficientes como el resultado final. Y una vez hayas identificado la manera de hacer estas tareas por medio de tus fortalezas, viene otra clave. Repite, repite y repite estas oportunidades. Yo creo y estoy convencido de que las personas que no están utilizando en sus tareas cotidianas sus fortalezas llegan a sus trabajos diciendo qué pereza hoy el lunes, qué ganas de no ir a trabajar hoy, y pasan una monotonía durante sus horas laborales para llegar a sus casas mucho más cansados. Por supuesto, porque sus vidas no están energizadas bajo sus fortalezas. Aquí voy a hacer un alto para comentar que, precisamente como decía al principio, la sociedad nos meten en una cápsula en donde intenta que muchas de las personas seamos promedio. Y si a eso le agregamos nuestro sentimiento de autoestima y de seguridad, esto se agrava. ¿Qué quiero decir? A veces no nos atrevemos a desarrollar nuestras fortalezas porque eso implica un cambio en cierta medida en nuestro esquema que hasta el día de hoy traíamos.
Y a lo que más nos aferramos es a aquellas acciones que nos brindan esa seguridad mínima de que vamos a tener las cosas mínimas para sobrevivir. Pero eso perpetúa un nivel de vida promedio. El comentario lo hago porque es indispensable para el siguiente paso, el cual se trata de que si realmente ya hiciste una revisión exhaustiva y seria de las tareas cotidianas en tu trabajo, en tu familia, y realmente no encuentras cómo aplicar tus fortalezas personales, porque digo yo, habrán casos en que así sea, tendrás que superar el hábito a la conformidad, es decir, a no hacer cambios en mi vida porque me estoy asegurando con lo que tengo hasta el día de hoy las necesidades básicas. ¿Y para qué voy a hacer un cambio si el salario apenas me alcanza? Pero nos quejamos de que nuestro trabajo es aburrido, nos quejamos de la motivación en nuestra vida. Para este paso entonces lo importante es, tienes que quebrar cualquier acción o tareas que no estén en sintonía con tus fortalezas. Y para hacer eso hay que terminar con ciertos hábitos. Por ejemplo, si llegas a tu casa y lo que estás haciendo es encender el computador para simplemente dejar pasar el tiempo, para encontrar algo en qué entretenerme, o igualmente encender el televisor, y estás dejando pasar estas horas como horas pasivas, demuéstrate a partir de hoy que puedes cambiar este tipo de actividad por actividades que sintonicen con tus fortalezas. Al igual que si tus funciones en el trabajo no están en sintonía con tus fortalezas, busca la manera de exponer a tu jefe que puedes realizar otras tareas con mucho más precisión. Considera, por lo tanto, un cambio de funciones o un moldeamiento en tus funciones, pero que se vayan acercando cada vez más a poder implementar tus fortalezas personales. Si el caso es extremo, también te voy a pedir que consideres responsablemente, eso sí, un cambio de trabajo. Así como lo oyes, porque si tu empresa no te está permitiendo de ninguna manera potenciar tus fortalezas, es probable que en 5 años tengas el mismo promedio de vida actual de hoy. Entonces, para resumir este video, hay que centrarse en nuestras fortalezas. Ahí es donde va a radicar la energización y la motivación de nuestras vidas al tope máximo. Conocer nuestras fortalezas requiere autoconocimiento. Para eso te di una herramienta científica. Y una vez tengas y sepas cuáles son tus fortalezas, enfócate en ellas y exígete a partir de hoy crear rutinas en tu vida en donde te obligues a implementarlas. Puedes comenzar con 15 o 10 minutos de hacer una tarea en donde te des la oportunidad de desarrollar tus fortalezas. Si deseas hacerte un favor hoy, no tomes una nota y simplemente escribe estos pasos que te estoy dando, sino que también llévalos a la acción. Como te digo, no esperes a que te aprueben un proyecto en donde sí vas a poder implementar tus fortalezas. Hazlo en el día a día. Y te aseguro que también ahí reside la satisfacción de nuestras vidas. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que conozcas más de nuestro material en www.enriquecetupsicología.com. Nuestras charlas y presentaciones están disponibles de momento en Costa Rica. Si crees que esta es información fundamental para tu grupo, no dejes de contactarme. Mi correo es costarrica@enriquecetupsicología.com. Y un último favor. Si crees que esta información es importante y le puede interesar a alguien, por favor comparte el link, comparte el audio que puedes descargar o comparte el video que también puedes descargar. Y espero compartir mucha información más contigo en nuestra web y por medio de nuestros boletines mensuales. Muchas gracias.